Soy la doctora Felipa Acosta, con especialidad en anestesia cardiovascular pediátrica, y les voy a hablar sobre el manejo anestésico del paciente con comunicación interauricular y comunicación interventricular. Quiero agradecer a la Sociedad de Anestesiólogos Cardiotorácicos por esta invitación y por permitirme participar con ustedes en Perlas en Anestesia. Los objetivos de esta plática son recordar la fisiopatología de la comunicación interauricular e interventricular y enfatizar los puntos clave del manejo anestésico de estos pacientes. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Los defectos septales, atriales y ventriculares son frecuentemente encontrados en pacientes que se presentan para cualquier tratamiento que se tenga que realizar bajo anestesia. Estos tratamientos pueden ser ambulatorios, dentales, fuera de quirófano. Y es de particular importancia el número de casos asintomáticos o no detectados, ya que esto va a ser bastante frecuente antes de los 2 años de edad, donde todavía no se han producido cambios importantes en la anatomía cardíaca o no hay síntomas importantes. Y también hay que saber que pueden ser casos no reparados intencionalmente. Ya que se espera que estos cierren de forma espontánea por el tamaño pequeño. Bueno, entonces tenemos que saber que la dirección de cualquier cortocircuito requiere que se forme un gradiente entre los dos lados del defecto y este gradiente se puede generar por fuerzas de empuje o por fuerzas de succión. En una comunicación interauricular, este cortocircuito resulta en fuerzas de succión de izquierda a derecha y en este la sangre oxigenada fluye del lado izquierdo al lado derecho del corazón, donde va a reentrar a la circulación pulmonar, siendo esta la característica predominante que se observa. La comunicación interauricular como defecto único se encuentra hasta en 6 a 10% de todas las cardiopatías congénitas, es la tercera cardiopatía más común y afecta más frecuentemente a mujeres que a hombres. La más común va a ser el ostium secundum y la comunicación interauricular tiene una incidencia de 75 por 1000 nacidos vivos en la población general. La fisiopatología de la comunicación interauricular puede ir desde un cortocircuito simple, pero bueno, esta va a depender del tamaño del defecto que se presente. Se acepta que defectos que permiten un cortocircuito de más de 1.5 se requieren reparación quirúrgica. Además, también va a depender de la adaptabilidad ventricular, ya que es más adaptable el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo. Todo este cortocircuito va a generar un aumento de volumen de la aurícula derecha y del ventrículo derecho y cuando no se detecta de manera temprana en pacientes adultos puede llegar a causar insuficiencia cardíaca cuando estos tienen 20 a 30 años de edad y hasta 5 a 10% de estos pacientes van a presentar con un cuadro de hipertensión pulmonar. El cuadro clínico de estos pacientes puede ir desde asintomático, puede ser la presencia de un soplo que se detecte ya sea en la exploración física previo a cirugía o de manera incidental en cualquier otro tipo de consulta. Pueden presentar un retraso ponderal o pueden presentar una discreta taquicardia como mecanismo compensador, ya que el corazón trata de mantener este gasto cardíaco y este bombeo de sangre a la circulación general. Para la comunicación interventricular, el cortocircuito ocurre de la misma manera, principalmente de izquierda a derecha, causando sobrecarga de volumen de la arteria pulmonar y que pueden llevar de manera más temprana y más severa a presentar cambios en la vasculatura pulmonar con hipertensión pulmonar. La comunicación interventricular es el 20 al 25% de todas las cardiopatías congénitas. Se presenta de 2 a 6 por cada 1000 nacidos vivos. Está frecuentemente asociado a trisomía 13, 18 y 21 o asociación Bakter y CHARGE. Se presenta en niños prematuros y de bajo peso al nacer y hasta 15 a 50% pueden cerrar espontáneamente. La clasificación es en
perimembranoso, subpulmonar, muscular, por mal alineamiento o tipo canal. La fisiopatología de este tipo de defectos igual es un cortocircuito, pues que puede ir desde simple cuando este es pequeño, pero va a generar un aumento de flujo y presión en la vasculatura pulmonar. Va a alterar esta vasculatura pulmonar con aumento de las resistencias vasculares sistémicas, llevando a dilatación del átrio izquierdo y aumento del volumen del ventrículo izquierdo, que nos pueden llevar de forma temprana a insuficiencia cardíaca congestiva. El cuadro clínico también puede ir desde asintomático en defectos muy pequeños, la presencia de un soplo, presencia de taquipnea que puede ser compensadora, síntomas de insuficiencia cardíaca o disminución del crecimiento. En cuanto a la importancia del manejo anestésico de estos pacientes, lo principal va a ser dos cosas. Evitar las burbujas en todas las líneas endovenosas que vayan hacia el paciente, ya que debido al cortocircuito que se presenta, se puede generar un evento vascular cerebral por embolia aérea y este puede ser paradójico, o sea, presentarse en el lado arterial por el paso de la burbuja del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y otra de los puntos importantes es reducir la magnitud del cortocircuito y prevenir el establecimiento de un fenómeno de cortocircuito hipóxico, es decir, que se invierta la dirección de este cortocircuito y se haga de derecha a izquierda. Los cambios en la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar van a ser dos parámetros en los que impactan la sedación y la anestesia, y estos son los principales determinantes de cómo se comporta el cortocircuito. La frecuencia cardíaca, la contractilidad y otras características no van a jugar un rol tan importante ya que no impactan en la dinámica del flujo de la misma manera que las resistencias sistémicas y pulmonares. Prevenir la formación de un fenómeno de cortocircuito hipóxico para evitar un estado en el cual haya bajas resistencias relativas a las resistencias vasculares pulmonares. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el escenario de un broncoespasmo, de un laringoespasmo con esfuerzo ventilatorio vigoroso y de anestesia profunda combinada con hipovolemia. Entonces, disminuciones menores de las resistencias vasculares sistémicas nos van a ayudar a disminuir la magnitud del cortocircuito de izquierda a derecha, promoviendo el flujo sanguíneo sistémico, pero no van a resultar en un cortocircuito hipóxico de derecha a izquierda, sino un aumento concurrente de las presiones del corazón derecho. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar un balance entre estas presiones. Si yo disminuyo un poco las resistencias vasculares sistémicas, puedo evitar que se siga incrementando mi cortocircuito hacia el lado derecho. Si yo aumento mis resistencias vasculares pulmonares, puedo dirigir mi flujo hacia el lado izquierdo preferentemente. Dentro de los factores que nos van a ayudar a incrementar el gasto sistémico, tenemos los que incrementan la resistencia de la vasculatura pulmonar o los que disminuyen la resistencia vascular sistémica. Los que incrementan la resistencia vascular pulmonar son la hipoxemia, hipercapnia, el hematocrito alto, la ventilación con presión positiva, el frío, la acidosis metabólica o la estimulación alfa-adrenérgica. Dentro de los que disminuyen la resistencia vascular sistémica se encuentran los vasodilatadores, la anestesia espinal y epidural, la anestesia general profunda o la hipertermia. Y de los factores que incrementan el gasto pulmonar, tenemos los que disminuyen la resistencia vascular pulmonar, como la hipocapnia y los vasodilatadores pulmonares, como el óxido nítrico. Y los que incrementan la resistencia vascular sistémica, como la estimulación simpática, los vasoconstrictores y la hipotermia. Entonces, para concluir, vamos a resaltar cuáles son las partes más importantes en el manejo de estos pacientes.
en los pacientes con defectos atriales, es muy importante evitar el aire en las líneas endovenosas. En los pacientes con defectos ventriculares hay que manejar el cortocircuito de izquierda a derecha, hay que mantener el flujo sanguíneo pulmonar si el cortocircuito de derecha a izquierda está presente y hay que tener en cuenta que tienen incrementado riesgo de infección pulmonar posoperatoria. Además, estos niños puede ser probable que necesiten el manejo con un marcapaso. Y esto sería todo. Muchas gracias. Este es mi correo. Espero que esto les haya sido de utilidad.